Corrientes, el ministro de Seguridad de Corrientes, víctima de ciberdelincuentes. A través de las redes sociales, Juan José López de Simoni, ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, advirtió que una persona intentó hacerse pasar por él para supuestamente vender dólares. Estemos atentos a estos tipos de mensajes con fines de estafas, alertó. El ministro de Justicia, Juan José López de Simoni, advirtió a la comunidad que personas se hacían pasar por él con fines delictivos. Se trata de personas que se hacían pasar por él usando su imagen como foto de perfil de WhatsApp y contactan a personas para pedirles dinero a cambio de una supuesta venta de dólares. El funcionario provincial alertó que el número de teléfono 11 30 13 68 96 es el que utiliza su imagen y contacta a personas para estafarlas. Por favor, bloquear y estemos atentos a este tipo de mensajes con intenciones de estafas, publicó López de Simoni, junto a capturas de conversaciones de WhatsApp en las redes sociales. Ahí aparece el número de teléfono con el cual dicen que supuestamente es el ministro. Así que por favor, la gente que tenga mucho cuidado con estas estafas.